encontramos en esta mañana en los campos de Ramblewood Park cuando estamos nosotros realizando lo que será prácticamente los cuartos de final, partidos de ida. Aquí está el director técnico del equipo Real Alianza, el señor Santiago Loyola. Santiago, muy buenos días. Buenos días. Cuénteme una de las circunstancias. ¿Se esperó hasta el último momento? ¿Se jugó un resultado para poder estar ustedes en el grupo de los ocho? ¿Qué importa eso? Lo importante es estar dentro de los ocho. ¿Cuál es en este momento el compromiso? En este momento empieza otro torneo. En sí, para mí es otro torneo que empieza de ceros. Aquí sea el ocho, sea el siete o sea primero, aquí no importa. Lo importante es sacar los resultados. Como el 8 puede quedar en primero, puede ser el campeón, puede salir a la primera. Todo es el esfuerzo de los muchachos que hicieron. Santiago, ¿qué te llevó a hacer el compromiso de responsabilidad de la dirección técnica de este equipo? Lo que pasa es que a mí me ha gustado el fútbol. Desde tiempo atrás vengo jugando en México, yo jugaba por la tercera división. Fútbol profesional, fútbol rápido. Entonces ahí he agarrado equipos aquí. La verdad nunca he jugado en la cancha, pero me motiva traer un equipo. Yo lo único que hago es poner un sistema, que todo equipo juegue, que no luzca cualquier, no quiero personalizar. El nivel, es difícil coordinar un equipo base por la responsabilidad o por la irresponsabilidad de los jugadores. Es que luego topa en los mismos jugadores, que aquí no se puede hacer un buen equipo porque psicológicamente muchos trabajan. Entonces aquí con lo que lleguen, con eso se cuenta. Y yo trabajo bajo eso. ¿Por qué? Porque yo les transmito, yo no juegan ellos. Y yo lo único que hago es que el equipo luzca y que le echen ganas. No importa si el equipo es profesional o hay que razón. Existe esa... sacar a flote el nombre, la playera. Definitivamente, ya sabemos que te toca para bailar con lo que es la danza, decimos la más fea, pero en realidad es el mejor sonido. ¿Por qué? Porque te toca ponerle a prueba al primer lugar. Oh, sí, 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 me ha tocado siempre así, en todos los equipos que he dado aquí, sea en Canco, la verdad, siempre me ha tocado así, pero gracias a Dios he salido adelante, he demostrado lo que es como yo, apenas empiezo como entrenador. Trato de hacer mi trabajo lo mejor posible. Santiago, ¿qué te ha parecido la competencia? Pues es buena, la verdad, es competencia muy buena, la verdad, mis respetos para al nivel de la liga. En comparación de los demás, la verdad, mis respetos, porque casi es como en México, donde yo jugaba. ¿Esperamos hoy un resultado, un esquema, un vas a ir ofensivo o defensivo? Pues como vienen jugando, ellos tratan de hacer las mejores cosas que se puedan. Aquí ya no hay errores, aquí ya... Te puede costar y quedarte fuera. Sí, puede, es así. Santiago, entonces, en nombre de la organización, las mejores de las suertes. Igualmente, gracias. Muchas gracias. Nos encontramos en esta tarde en Ramblewood Park, en lo que es Global Sport TV, para hacer una entrevista al profesor Castelli. Profesor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Alfredo. Aquí muy contento porque en nuestro primer juego de cuarto de finales contra el equipo Atlético Morazán obtuvimos un resultado muy favorable que nos permite llegar al segundo juego con una ventaja bastante aceptable, pero no así decir que estamos seguros ya la clasificación. Con tres goles las cosas todavía no pueden estar escritas, pero llevamos una buena ventaja y esto nos permite manejar el segundo partido con mayor tranquilidad y buscar lo que es la clasificación a semifinales. Bueno, hemos llegado ya a lo que es la parte de conclusión del torneo de apertura. Estamos en cuartos de final, partidos de ida, como usted le manifiesta. Profesor, ¿qué le ha parecido la competencia? Muy buenísima porque los ocho equipos que estamos dentro de lo que es la fase de playoff son ocho equipos que están en un nivel muy óptimo para poder buscar un ascenso a la Liga Premier. Y la verdad que fue muy, muy reñida, llegamos a un segundo lugar con diferencia de uno o dos puntos sobre el tercer lugar. O sea, es más, el tercer lugar nos mantenemos empatados en puntos, pero por diferencia de goles logramos lo que es la clasificación en el segundo, en la zona del segundo puesto. Pero creo que la competencia ha tenido un cierre muy espectacular porque todos los equipos apretamos para poder meternos a la fase final. La verdad que estoy muy orgulloso de participar en este evento y sobre todo en el nivel en que estamos porque ha sido muy competitivo y basado a los objetivos que estamos buscando como academia, creo que estamos en el lugar apropiado para darle nosotros la continuidad de la parte formativa a estos jóvenes. La verdad que es muy buena y es de felicitar tanto a los equipos restantes clasificados como a la organización en sí.
Profesor, ¿cómo lograr el equilibrio dentro de lo que es tener los jóvenes y tener los adultos? Un equilibrio que a veces el adulto le falta un poco el oxígeno, el sprint, el que tiene el joven. Por supuesto, por la misma experiencia que tenemos como entrenador, siempre hemos manejado equipos a niveles profesionales, a nivel de segunda división. Hemos logrado mantener siempre, buscar un equilibrio con el jugador de experiencia, con el jugador joven. Yo creo que hemos sabido equilibrar, el torneo me permitió hacer los ajustes necesarios para poder llegar a la fase final de la primera vuelta, o sea, de la vuelta regular, para llegar a la liguilla, y creo que el cierre fue espectacular, ganándole a equipos muy importantes, y hoy pues demostramos contra Atlético Morazán un cande contundente de 4-1. Entonces eso quiere decir de que el trabajo ha sido bueno durante todo el proceso atrás, y el grupo de juventud se ha podido amalgamar muy bien con el jugador de experiencia. Hay una química muy interesante y creo que el equipo está para muchas cosas más. El soporte de parte de los padres de familia muy importante, inclusive el momento de las expresiones cuando miran a Castelli Academy, cómo estos muchachos, pese a que están en edad de crecimiento, saben pararse en el terreno de juego, saben proteger el balón, saben hacer lo que es la ubicación sin balón. Tienen todo un trabajo de academia, lo cual me uno yo a ellos para decirle, profe, felicitaciones. Muchas gracias. La verdad que los padres juegan un papel, un rol muy importantísimo para el crecimiento de estos jóvenes dentro de la academia. Primero, el apoyo incondicional, asistiendo a los entrenamientos continuamente. Ellos están muy pendientes del trabajo y de la planificación que hacemos, como en manifestándolo como un macro ciclo durante todo lo que es la temporada. Hoy recién iniciamos una nueva temporada 2015-2016, del cual la mayoría renovaron contrato. Eso quiere decir que los padres están muy contentos por el trabajo que hemos venido elaborando, y creo que por la experiencia misma que hemos ido adquiriendo con tantos años de trabajar con jóvenes y adultos, he logrado amalgamar esa idea en los padres, de manera que utilizar este torneo para que nuestros alumnos puedan crecer, los padres lo han visto muy bien. Creo que eso es parte del buen trabajo, y hay que felicitar, por supuesto, a los padres, a los jóvenes, porque han entendido la idea y hemos logrado, pues de alguna u otra manera, hemos logrado pues que el jugador entienda que aunque vamos a jugar a un nivel adulto, que esto nos va a servir como una fase de preparación. La organización como Global Sport Outdoor Soccer está observando y está planificando realizar el torneo U16, quiere decir los nacidos en el 99, 2000 y 2001, 14, 15, U16. ¿Qué le parece a usted? Extraordinario. Creo que la ciudad necesita, urge de un torneo de domingo a domingo en estas edades. ¿Por qué? Porque es una edad donde el joven tiene una transición, ¿verdad? Una transición donde puede definir mucho cuál va a ser su carrera, cuál va a ser su futuro a corto o mediano plazo. Y el que la organización Global Sport tenga un evento como este es muy útil para la comunidad hispana, y sobre todo para esta clase de jóvenes, ya que el sistema está absorbiendo a los jóvenes, y de ende pues este tipo de eventos ayudaría, abonaría en gran manera para que estos jóvenes no puedan incurrir en cosas incorrectas que les permita alejarse de un deporte tan sano como es el fútbol. Así que felicito a la organización, y en lo personal hago la invitación a las demás academias que puedan coordinar o que puedan registrar sus equipos para que puedan participar en este evento, donde tenemos canchas de buen nivel. Hay mucha asistencia de personas que van a ver a los jóvenes crecer, y en un futuro, por qué no decir, poder ver jugadores, por qué no decirlo, a nivel profesional. Creo que este evento podría llegar a magnificar más lo que es la idea de formación en estos jóvenes. Profesor, muchísimas gracias y las mejores de las suertes. Muchas gracias, don Alfredo. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a quienes en el momento en que se metan a... Depende, si están en África, no sé, porque nos ven de todos lados. En África, en África deben ser como en la mañana. Oh, yeah. Lo único que sé que en Australia en este momento son las 8 de la mañana. Bueno, entonces un saludo especial para Australia. Ok, si usted está en Australia, por ejemplo, don Alfredo, y quiere ver este programa, ¿dónde se tiene que meter? Pues tiene que ingresar a lo que es YouTube. Ok. ¿Sí? Ahí ingresa Global Sport TV. TV. ¿Y qué aparece si usted coloca Global Sport TV? Los bueno, programas que está realizando. ¿Todos estos exacto, programas? Todos los programas. ¿Se ven también videos? Se ven videos. Ajá. Que ahí se suscribe la persona. Usted se puede suscribir. Suscribir. Por lo tanto, el beneficio que obtiene es que lo van a mantener informado. Okay. No tiene que estar buscando la página, sino que se la van a enviar siempre sabe todos que, los rostros. ¿Sabe qué? Si usted se mete a Global Sport TV, hágale like. Así, ¿ve?
un like. Like. Ajá. Y ya, y lo hacemos. Y claro. O sea, no necesita dar información, solo un like y ya un es parte. Y ya, ya, si ya le gusta el programa. Bueno, de cualquier manera lo tratamos de hacer lo más liviano posible. La entretención está en Ramblewood Park. Nosotros solamente le estamos reproduciendo lo que allá pasa. Ahí está la verdadera entretención, lo que es para nuestro gusto. En la entretención del planeta, la entretención del mundo que se llama fútbol y que lo tenemos domingo. El escape domingo. De la liberación que tienen los jugadores que van domingo a domingo ahí al Ramblewood Park, señor Ceballos. A mí me gusta ese eslogan, señor Ceballos. A mí me gusta ese eslogan, el fútbol es la entretención del mundo. Ajá. Me encanta y creo que es el reflejo y por eso que me daña tanto y he sufrido lo muy mala onda con lo que ha ocurrido con la FIFA, porque se han burlado de la entretención. Pero de acuerdo a la geografía en que nosotros vivimos, ¿a usted no le encanta el eslogan alrededor del balón no hay fronteras? Alrededor del balón no hay fronteras. Está bueno. Bueno, está bonito, señor Ceballos, está bonito. No, pero se puso un poco más romántico. Ustedes ven aquí, alrededor del balón no hay fronteras. No hay fronteras. Bueno, la frontera la pone el micrófono en este momento, pero de cualquier manera vamos a revisar la categoría. ¿Les parece, señor Ceballos, qué pasó? El primer resultado era el titular, digamos, uno de los titulares. De los titulares tendríamos que decir que la llave número uno estaba representada por Juventud Arsenal y el Real Alianza. Este Real Alianza que lo comentamos en el programa anterior, que estaba esperando un resultado que Vista Hermosa perdiera, para ir con la pérdida de parte del octavo. Entró con lo justo, un partido bastante agradable, un partido a donde lógicamente empezaron muy temprano en la mañana y el marcador final fue a favor de Juventud Arsenal por 2-1. Estrechito. Sí, estrechito. El técnico del Real Alianza, que es el señor Noyola, me dice, lo conozco, ese marcador todavía es trabajable para mí el partido de vuelta. bueno, esperemos que siempre un resultado 2-1 para cualquier equipo. Bueno, es una derrota de cualquier manera, pero abre expectativas remontables, se tienen que jugar. Hay que mejorar para ganar al Juventud Arsenal. Van a tener que mejorar porque es un equipo difícil. Es un equipo goleador, es un equipo que sabe hacer las cosas y sabe manejar bien los resultados. Lo ha demostrado durante todo el torneo. Así es que está difícil para la Real Alianza, pero no es imposible ese marcador de 2-1. Con un golcito. Le iba a preguntar, señor Ceballos, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que prima, por ejemplo, si supongamos en un ejercicio, por favor, el Real Alianza gana 1-0? ¿Van directamente a penales o hay un alargue? ¿Qué se produce? O sea, dentro de eso, ¿o gana el que hizo más goles en el primer partido? Si el Real Alianza gana 1-0, automáticamente la serie se pone para un empate. Se van a penales. Se van a penales. O sea, no prima la diferencia de goles. La diferencia de goles no prima. ¿Por qué? Porque simplemente estaría igualando. ¿Sí? ¿Estás seguro? Seguro, porque si hace 2-1, ¿cuánto tiene Real Alianza? No, tiene un gol. Por eso le estoy diciendo, pero por ejemplo, en el partido que vamos a revisar inmediatamente ahora, por eso se lo comento, Castelli Fútbol Club ganó 4-1, por lo tanto, el otro equipo, el Atlético Corazón, tiene que ganar 3, por eso le estoy diciendo, no basta ganar, basta igualar los goles, para que estemos en igualdad de condiciones. De ir a los tiros penales. Okay. Bueno, ya lo dijimos, Rafa, Castelli, el Fútbol Club ganó 4-1 al Atlético Morazán, dejando la llave prácticamente cerrada, pero esto es fútbol, sabemos que no podemos decir eso, y el Morazán va a tener que redoblar su fuerza para poder dar vueltas a la Había fútbol. Mucho folgorio ese día domingo ahí en la cancha por este triunfo, existió, ¿no? Existió unas circunstancias que puede decirla. Castelli sabe que el momento que apretó todas las tuercas, dijo vamos a apretar a tal jugador, en 5 minutos prácticamente puso 3 goles. Mira, con eso automáticamente. O sea, tú estás diciendo que conocía al rival. Conocía al rival. Entonces, Atlético Morazán lo que hizo fue adelantar líneas. Cuando adelanta líneas, le cae el cuarto gol. Bueno, eso se llama manejo de partido. Bueno, manejo tuvo, como se dice en jerga popular, buen ojo. Buen ojo, así es. Bueno, es un técnico con experiencia y tiene la academia. Está inclusive poniendo a muchachos que tú los miras parar en el campo. Ya saben cubrir el balón, ya saben proteger lo que es, ya saben medir los espacios, dar un pase. Todo el trabajo que se hace en la academia, de profe Castelli en la academia. A mí me da gusto que la gente que está dedicada al fútbol en esta ciudad tenga resultados, porque creo que es el reflejo de lo que hacen. Distinto sería que Castelli no estuviera expuesto a este tipo de torneos y no estuviera sacando gente,
y sería distinto que también hubiese perdido o no hubiese clasificado. Hablaría mal de él. No con eso estoy diciendo de que tenga que salir campeón para justificar el proceso que está haciendo. Me parece que lo que tú rescatas es lo más sensato, lo más sabroso, digamos, que aparece gente nueva, que aprenden a jugar y que van a hacer un aporte para futuras generaciones. No, y para la juventud en general, claro, claro. Que es importante que esté metido en el deporte, no en otras cosas que no les convienen. Así, ¿cierto? Es. No, y saber jugar también te elimina un montón el hecho de entrar con brusquedad, de manejarte mejor en la cancha, disfrutar mejor el encuentro en sí, ¿no? Y conociendo las reglas, que me imagino que Castelli también hace algo con relación a eso. Sí, conocer las reglas totalmente. Conocer las reglas, pero... Saca provecho de la regla. Entonces eso es muy importante. Así es. La llave número 3 quizás fue una sorpresa. ¿Por qué? Porque Parrilla Tela, pues automáticamente después de haberle lo que había hecho en el torneo, pierde la posicional en el último partido y baja a nivel 3. Le toca enfrentarse a Limeño en esta ocasión y para ellos era prácticamente decir, oh, el Limeño, no, nosotros podemos con ellos. Sorpresivamente comienza a ganar Limeño. Llega el 2 y después para Parrilla llega el gol de descuento y deja el marcador de 2-1 a favor del Limeño. ¿Usted le llama una sorpresa a eso? Sorpresa dentro de eso. ¿O se esperaba que Parrilla superara? Se esperaba porque hombre por hombre las circunstancias del cuadro de Parrilla Tela es superior. Se mostraba mejor. Sí. Ahí está el goleador, ahí está gente de experiencia, hay muchachos de inserción nueva. Entonces, la nómina de Parrilla se era veía una más nómina poderosa. Más poderosa comparada a la de Limeño. Pero los muchachos de Limeño tienen más entrega y pundonor. Y en la cancha demostraron otra cosa. Bueno, hay a consolidar entonces a los chicos de Limeño, a consolidar lo que hicieron el domingo pasado, no va a ser fácil. No, y José, no va a ser fácil, José te lo dijo digo. Automáticamente yo ya tengo la fotografía, cómo voy a jugar el de vuelta. Bueno, yo lo único que te digo, no va a ser fácil que Limeño pueda repetir ese marcador. Ahora, usted sabe que ganando el partido, Rafa, manejando bien, sobre todo la cosa de los relevos, porque aquí en estas canchas, ¿en qué cancha se va a jugar estos partidos de la AL? ¿Ya lo vamos a ver eso? Ya lo vamos a ver. Pero más o menos, esto va a ser en la 5, la... No, en la 10. ¿En la 10 también? Sí. ¿O los partidos van a ser todos en esa área? Vamos a utilizar los campos 10, 9 y 8. Ah, oh, mira. Ah, oh, ok. Entonces, y los restos son campos que se van a estar en prácticas. Prácticas, partidos amistosos. Invitaciones. Porque hay otro partido que ya hablaremos más adelante, la U16 otra vez. Oh, mira. Dos nuevos equipos que se presentan. Ah, estupendo. Bueno, va a estar complicado. Las canchas de Ramble Good Park son canchas grandes, ahí hay que manejarse bastante bien para soportar la presión que seguramente el Parrilla Tela le va a poner. ¿Y la otra llave, Rafita, la llave número 4. Imagínate tu Real Juventud, a donde juega un jugador ex profesional hondureño, Pedrito Fernández. Tiene un nombre de artista mexicano. Que no tiene nada que ver con que el no tiene nada mexicano que ver canta. Con el mexicano que canta. Uh-huh. Enfrenta a lo que es Olanchano. Y Olanchano, que en este momento tú lo conoces mejor que nadie, porque tú has estado dirigiéndole también a Olanchano, sí. Rafa. Llega a un marcador de 2-2. Pero más que técnica de pelota, más que por ubicación en el terreno de juego, comienzan a la parte alta a ver lo que es el asunto de las expresiones. Entonces, Olanchano pierde 3 jugadores, termina con 8, pero termina arrancando un marcador igualado, 2-2. Pero con 8, Olanchano, con 8 jugadores. Con 8 jugadores. Bueno, chicos, es un honor ganar un torneo en Global Sport. North Carolina International Soccer League, no es fácil ser campeón. No es fácil llegar a estas instancias y lo saben perfectamente. No lo pueden desaprovechar haciendo eso, por Dios. Aprovechen su tiempo, tranquilícense, jueguen el deporte y van a ver que van a tener mejores resultados. Me sale a la vista, yo no vi este partido, pero me parece que con 11 habría sido distinto. No, o sea, 11, sale completamente con 11 a la vista. Podría haber ganado. Con 11 podría haber ganado Olanchano. Mira, pues entonces, y con Real Juventud, que no es una cerecita. Está difícil. Mira, en Real Juventud podríamos decir que su técnico, Neri, trata de hacer un equipo bastante compacto, porque trae jugadores emblemáticos, no solamente de aquí de la ciudad de Monroe, también trae de lo que es de Gastonia, y trae de Rock Hill, trae, o sea, jugadores de toda la zona en las cuales él lo que quiere y aspira y sueña con jugar en Premier. ¿Qué acontecería si Olanchano gana? Bueno,
Bueno, pero la opción, ¿no? Pero la irresponsabilidad de Olanchano, de Olanchano. Pasar una oportunidad tremenda de poder ganarle un equipo súper competitivo. ¿Por qué se produce eso, Alfredo? ¿Por qué los jugadores, su temperamento? Mira, nosotros diríamos que cuando somos jugadores adultos y desconocemos lo que es ese libro, que usted lo sabe, que lo sabe Cristian, que es el libro de las reglas, ¿sí? Entonces, todo lo que la vista o la cámara ocular del ser humano considera que el árbitro está equivocado. Y se van en contra. Y se van en contra del árbitro. Entonces, ¿qué es? ¿Te olvidas de esto? O sea, no puedo concebir yo que Olanchano se lleve discutiendo con el árbitro una expulsión por más de 2 minutos. Es que eso es lo que pasa, Alfredo, que se desgastan. Los jugadores entran a la cancha preocupados a hacer la función que hace el árbitro. O sea, en el fondo, no, señor, que fue amarilla. No, ellos están en su mente analizando la jugada cuando lo que deberían estar haciendo es jugar a la pelotita. Y eso es todo, despreocuparse de lo que el árbitro tiene su función. Claro, tiene su función, ¿no es cierto? Los jugadores tienen la de ellos. Ahora, si ustedes van a hacer el trabajo del árbitro, mejor el árbitro le pasa el pito y sabe, ustedes arbitran. Sí. No es así. Tienen, para eso hay un designado, un árbitro que va a controlar el partido, que va a imponer el reglamento, el orden, y lo que tienen que hacer los jugadores es jugar y concentrarse, porque es la única forma de respetar, por supuesto. Y yo creo que por ahí pasa, Rafa, el respeto que tiene que haber para el referee, para la persona que imparte justicia. Nadie dijo que era fácil, pero hay un reglamento y el árbitro está ahí, y sobre todo los árbitros de esta organización. Y yo no quiero desmerecer al resto, pero convengamos que aquí hay un trabajo, hay una preocupación, hay un esmero, y los árbitros, por mucho que usted no lo crea, los árbitros son castigados, son sancionados, se les llama poderosamente la atención, y son no te digo castigados con dinero, ni con suspensiones, ni nada así, pero se les llama la atención. Le dicen, ¿cómo pudiste hacer eso? ¿Cómo pudiste hacer aquello? ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste esto? Y otra cosa más importante, se llama la atención y se les corrige. Se les corrige, claro. Se corrige aquí en esta misma sala, cualquier jugada que se produzca los días domingos. Aquí se analizan el por qué ocurrió tal o cual cosa con el profesor Elguera. Analizamos la jugada. ¿Para qué? Para que el próximo fin de semana sea mejor, que el árbitro entre con otra disposición, al igual que los jugadores también tienen que tener un temple en el partido. Bueno, lo importante en esta categoría intermedia es que ya sabemos quiénes fueron los descendidos, que fue el Chelsea con el Calvary. Y ahora de estos 8... No, eso fue en Premier. Descendieron a la categoría A. Ah, que okay. Llegaron. ¿Sí? Llegaron, ya. Entonces, tendrán que llegar los dos que lleguen a la final, que buscarán la plaza de ascenso para la categoría Premier. Ah, mira. Bueno, vamos a dejar hasta aquí en lo que es la categoría A, apasionante categoría A, sin antes no revisar cómo va a estar la jornada el día domingo. La jornada de la categoría A, tenemos los partidos de vuelta a la 1:45 en el campo número 10, Atlético Morazán estará enfrentando a Castelli Fútbol Club. También en el campo número 9, a las 10:15 de la mañana, Juventud Arsenal lo estará enfrentando a Real Alianza. Está en el mismo campo, Parrilla Juan estará enfrentando a Limeño. Y en el campo número 8 lo estará haciendo a las 12 del día, Olanchano Real Juventud. Esos partidos, automáticamente diríamos nosotros, serán que nos den los resultados de los 4 que pasan a semifinal. Dos noticias. La semifinal de la categoría A y la semifinal de la categoría Premier van a ser transmitidas en vivo y en directo para subirlas ahí, a Global Sport TV, donde usted puede entrar a YouTube, pone esas siglas, Global Sport TV, y le coloca un like o se hace suscripción para que le lleguen todas estas noticias y todos estos videos más rápidos. Apenas nuestra producción los suba, usted los va a tener de inmediato en su computadora, en su teléfono o en su aparato. Van a ser televisadas las semifinales. La semifinal, sí, finales. Pero vamos a elegir, ¿cómo elegimos? Vamos a hacer un sorteo cuando se sepan los semifinales en este mismo lugar. Vamos a transparentar la situación para que no haya ningún tipo de manejo ni sea elegido así a diestra y siniestra, sino que vamos a hacer un sorteo equilibrado. ¿Y qué te parece si invitamos a los 4 representantes? Me parece muy bien. Para que sean parte del programa la siguiente semana. Me parece bien. Para que haga un segmento con ellos y de esa manera. Estupendo.
Hacemos todo transparente. Me parece muy bien. Así que tenemos esas dos noticias. Le vuelvo a reiterar, Global Sport TV en YouTube, y nos pone un like para que sigamos comunicados más fácilmente durante toda la temporada. Cuando regresemos, vamos a estar revisando las categorías B1 y B2. ¿Les parece? Así es. Ok. Regresamos.